Muy contento, a la vez muchas cosas, emociones muy, muy juntas por ahí a la vez, así que contento y gratificante porque creo que he dejado marcado algo acá en el club, así que la verdad que muy feliz y bueno, pensar en mañana cómo voy a amanecer y la realidad, ¿no? ¿Ya pensaste el día cómo va a ser mañana? No, todavía no, así que bueno, esperemos que sea. Creo que va a seguir siendo el gimnasio mi segunda casa, así que bueno, pensar en lo que viene, que termine bien el año, pensar a futuro y bueno, la realidad marca que hoy dejo el fútbol y muy contento y agradecido a la gente, porque la verdad no esperaba tanto a Haas el reconocimiento que tuvo la gente para conmigo, ¿no? Creo que es importante para mí. El recibimiento y bueno, contento y feliz, muchas cosas juntas, ¿no? Por la cabeza. ¿Te gustaría dirigir gimnasia, Marcelo? En algún momento sí, lo dije, pero no en inmediato. Hay que respetar, soy muy respetuoso. Estoy capacitado, estoy preparado, no sé si estoy preparado, pero sí capacitado. Así que bueno, el tiempo lo dirá, hay que respetar la decisión de Gabriel, que en este momento por problemas personales, familiares, tuvo que dejar porque la verdad ha hecho o ha mantenido un equipo donde le dio resultado, donde sacó muchos puntos y bueno, es rescatable y todo eso, lo del trabajo en sí del cuerpo técnico, ¿no? Que en un momento dejaron de trabajar para que hoy Gimnasia tenga 55 puntos, ¿no? Creo que tuvimos una racha mala y ellos supieron afrontar estos malos resultados donde pusieron el pecho, ¿no? Y creo que es muy valorable todo lo que hicieron.